Buenas a todos, ha perdido una tardis. ¿Qué hago aquí? Bueno, pues hoy vengo a hablar de Shumatsu, de nuevo, de Shumatsu no Valkyrie. Pero esta vez no voy a hablar del manga, voy a hablar del anime. Porque Netflix ha estrenado hace unas semanas la segunda temporada, bueno, primera parte de la segunda temporada, casi 10 capítulos. Quedan 10 más, que no se sabe fecha a lo largo de este año. En lo cual tenemos los combates número 4 y número 5 del Ragnarok, que es esta pelea entre dioses y humanos elegidos por las valquirias para ver si la humanidad, si pierde 7 combates contra los dioses, esa 13, será eliminada y si los humanos ganan 7 combates, se les da a la humanidad 1000 años más. Vale. La primera temporada, siendo que a mí el manga me vuelve loco, me encanta, reconozco que fue un jarro de agua helada. El primer combate, el de la primera temporada, Lubu contra Thor, reconozco que incluso en el manga se hace pesado a mí de leer. Es demasiado estático el combate. Pero después de eso, ya Adán contra Zeus, el manga, o sea, yo me quedé, yo hacía siglos que no veía un combate que me emocionase tanto cada vez. Buah, es una pasada. Y tenía muchas ganas de ver eso animado. Y cuando luego viene el tercer combate, que es Poseidón contra Kojiro Sasaki, bueno, tampoco me parece mal combate en el manga. Entonces tenía muchas ganas, sobre todo de ver el combate de Adán contra Zeus. Y cuando llegas a ver la primera temporada de anime y ves que están todo el rato así, que prácticamente no se mueve ni un solo personaje, jodo, me dejó. Tardé mucho en acabarla, ¿eh? Tardé muchísimo. Y prácticamente todo el fandom estuvo de acuerdo en que la animación era pésima. Entonces, bueno, anunciaron la segunda temporada, el trailer parece que ha mejorado un poco. Y dije, bueno, voy a darle la oportunidad, son 10 capítulos. Y encima, el combate con el que empieza la segunda temporada es que se. Hércules contra Jack el Destripador es el mejor combate para mí de todo el manga hasta la fecha. Y dije, bueno, voy a dar una oportunidad. Y reconozco que es cierto que sigue sin ser una serie con una animación tan fluida como. No voy a hablar ya ni de Kimetsu no Yaiba ni de Jujutsu Kaisen. Vamos a hablar de series más tirando a bajas. Me refiero a bajas en cuanto a que no las hace ufotable o las hace MAPPA o. No, no, quiero decir, o sea. Spy for Family. Spy for Family. Que tenéis un vídeo por ahí también. Es más. O sea, de animación mejor, a mi parecer. Pero aún así, el salto de la primera temporada a la segunda ha sido brutal. Y reconozco que el combate de Jack el Destripador contra Hércules está muy bien hecho. Y recomendaría a la gente que la primera temporada no le gustó. Que dijo, pero ¿qué acabo de ver? O sea, que la trama le podía llamar, pero que no les gustaba cómo estaba hecha la animación. Que diera una oportunidad al menos a este combate. Si ya ves el combate de Jack y Hércules y no te llama, suda, porque no va a haber nada mejor. O sea, no va a haber nada mejor ni animación, porque el siguiente combate ya no es tan malo como el de la temporada, pero no se lo han currado tanto, yo creo, que como el de Jack contra Hércules. Entonces, bueno, aún así, oye, rompo una lanza, reconozco que tengo ganas de la segunda parte de esa temporada. Que será el combate con el combate. Bueno, no voy a decir. Ahí sí que hay spoiler, entonces no voy a decir el nombre de los combatientes de la sexta ronda. Pero. Joder, tengo ganas incluso. Si hubiera habido más, me los vería. Así que nada, tampoco es un vídeo mucho más largo. Simplemente decir que si no os gustó mucho la primera temporada de Shumatsu, darle una oportunidad a la segunda, de verdad. Nos vemos. Que vaya bien y no os perdáis por el espacio-tiempo.